Aquí está, también encontré, Silvia, sí, agarra por aquí, por favor, guárdalo, pues si no, Jorge se lo lleva. Me encontré una carta que el comandante Chávez, una carta no, perdón, comandante Chávez, en agosto 95, estábamos por Barinas, y él escribió un artículo para un periódico de circulación nacional. Le habían abierto la posibilidad de publicar un artículo, uno, en un año. Y él escribió su artículo él mismo. Y se estaba venciendo el tiempo. Estábamos en Barinas, en una avenida principal. Pusimos el mismo camión, el mismo sonido. 1 de la tarde, tremendo calor. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y cuando cayó la tarde, de repente aparecieron 100, 200, 300. Cuando nos dimos cuenta, había 10.000 personas. Sin convocatoria de televisión, de prensa ni de radio. Sin cuñitas pagadas, con marketing y bailando para acá como baila en Honolulu. No. 10.000 personas y Chávez salió y les habló. Era su pueblo de Barinas. Un fenómeno, Chávez. Y después en la noche me dijo, Nicolás, nos reunimos en una casa, me dijo, Nicolás, mira, tengo este artículo listo, lo estoy terminando, dame 20 minutos, y siguió. Me dijo, vete para Caracas. Y lo entregas mañana a las 9 de la mañana, porque si no lo entregas a las 9, la única oportunidad que me han dado, la voy a perder. Y ayer revisando esa caja, después yo vine, entregué, cumplí, aquí tengo el sello del periódico y todo, la hora en que se me lo entregué. Y después lo volví a ver en tantas reuniones que hacíamos y le dije, comandante, listo, aquí está. Y me dijo, no, Nicolás, ahorita no me entregues eso, guárdalo, algún día me lo entregarás. Y ayer no sabía que lo tenía. Aquí está el artículo con la letra, puño y letra original del comandante Hugo Chávez, corregido por él mismo. Se titulaba Congreso Caldera versus Pueblo Constituyente. Un hombre que hacía sus cosas él mismo, con su puño de letra. No venían asesores de Estados Unidos cobrando miles de dólares. No, él mismo. Un hombre auténtico, como es el pueblo de Venezuela. Un hombre auténtico. Esto vale. Yo se lo voy a entregar al Museo Hugo Chávez de la Revolución. Aquí está su firma, miren. Aquí está su firma y su cédula, además. 4.258.228, Hugo Chávez Fría. Tremendo artículo. Y aquí está, Silvia, por favor, mi ayudante. Aquí está el artículo ya. Me tocó a mí pasarlo en limpio. Y la fecha que lo recibieron. Aquí está la fecha. La fecha fue, mira, es auténtica copia del original por el MBR 200, Nicolás Maduro Moro. Lo entregué el 2 de agosto del año 95 y está la firma de la persona que lo recibió. Misión cumplida siempre, Chávez. Aquí hay un documento por el cual me llevé un regaño inolvidable. El 10 de agosto del 95, agosto todavía. Porque aquí se planteaba que no íbamos a ir a las elecciones municipales. Pero los argumentos que se planteaban aquí, yo no estaba de acuerdo. Una reunión del CTN, de la Dirección Nacional. Bueno, y fue tremendo debate. Y entendí la esencia de la estrategia de Chávez ese día. No había forma de no entenderla, déjeme decirle. Era claro, directo, firme, muy firme. Como jefe, era muy exigente, como deben ser los jefes. No vayan a creer que los jefes tienen que andar pelándole el diente a todo el mundo para ser jefe. El que crea que el liderazgo y la jefatura se construye pelando el diente y con el populismo, no es chavista, no es revolucionario. Será otra cosa. No hay que estar pelando el diente.